Eso. ¿Qué más? Listo. Vamos revisando ahora todo lo que compete a lo que nos habíamos quedado en la última revisión. Ok. Para ver si es que adelantamos algo. Ya debemos, hoy, como yo les mencioné, hoy debemos ya ir terminando la mayoría, ya finiquitando este tema. Así que empezamos. A ver, empezamos con el compañero Anchali. Ya para terminar, si está Anchali. Sí, buenos días, Inge. Ya, a ver, ¿qué tenemos? Marco teórico pendiente, metodología pendiente. ¿Usted es artículo o proyecto técnico? Proyecto técnico. Ya, entonces debe tener marco teórico, metodología, cronograma de actividades y presupuesto. Vamos a chequear eso. Muestre, por favor. Marco teórico. A ver, metodología. Primero se utiliza el método inductivo. ¿Cuántos objetivos tienes? Son cinco, pero los tres primeros de diseñar, investigué y eran los mismos que la primera metodología, que es un método inductivo. Ya, para explorar en los diferentes algoritmos de aprendizaje, supervisión y determinar mejor y determinar el que mejor entrene a la red neuronal para que sea un ambiente. Segundo, por medio de diseño de top-down. Ese es el que nos hizo cambiar porque dijo que el de nosotros no era experimental. E investigué que uno que es de implementar es de top-down, que va desde un punto general y va haciéndose ¿Ya? Sí, por partes, como quien dice. llegar a un sistema de almacenamiento de información. Tercero, es usar el método deductivo indirecto para comparar la eficacia del sistema de control de iluminación creado en sistemas utilizados actualmente. Listo, ya está la metodología. Vamos con el marco teórico. Usted. El marco teórico tenemos en otro archivo y disculpen, Ya. no hemos olvidado de ponerle aquí. No importa, si tiene el otro archivo me puede mostrar y. Ya Ya para. le está buscando mi compañero Estrella y ya le. Ya le comparto ahorita. Buenos días. Ya, buenos días. Cronograma de actividades. Veamos qué tenemos en cronograma de actividades. Ya, adquisición de sensores de actuadores. Ya, recolección de datos de iluminación, diseño, implemente. ¿Sabes qué te falta? Recopilar información. Eso te falta. Ah, la parte, como que en la investigación. Sí, esa parte falta al inicio. Ah, sería primerito, claro. Implementación de un sistema de almacenamiento de energía fotovoltaica. Vamos más abajo. Ya, más abajo. Calibración software, calibración. Ya. ¿Cuánto hiciste en 6 meses? En 6 meses le puse. Ya, listo. Vamos con presupuesto. Es el presupuesto, estamos todavía, no nos quedaba claro cómo hacerle. Ya. Depende cuánto es lo. La potencia que quieres sacar para que veas cuántos son los paneles que vas a utilizar de 72 celdas, de 60 celdas, no sé, eso en función de la potencia que quieras sacar a la salida, ¿no? Igual, ¿tú vas a hacer un MPPT o qué vas a hacer ahí? Y el MTTP tenemos que diseñarle nosotros mismos. Ya, listo. ¿Qué más? Listo, tienes el panel solar, la batería, módulo LSDRs para el sistema de iluminación, Arduino 1, elementos de electrónica. Le puse en general para armar el circuito de MTTP. Con el Arduino 1 pretenden hacer el controlador para Ah, el. con ese vamos a con el módulo LDR, le envía al Arduino 1 los datos y de ahí mandamos a recogemos a MATLAB esos datos para hacer la parte de la iluminación, la Claro, parte pero de el que controla al. y también controla la conmutación entre energía fotovoltaica y energía eléctrica en el caso de que se vaya. En No. caso de que la batería esté descargada o así. Ya, todo eso soporta el Arduino. Ya, elementos de electrónica, circuito del MPPT, cables, accesorios, transporte. Ya.
Listo, puede pasar, está bien. Digo, Y no, arrepiento. estábamos indecisos en si ponerle tal vez la computadora que vamos a usar. No, no, eso no. Solo lo que es para implementarle. Ajá, sí, nada más. ¿Qué más tenemos? Déjame ver las referencias. Eso es todo de referencias. Hace falta las referencias del marco Del teórico. teórico. Ya, Sí. listo. Entonces colocas todo eso y subes, ¿no? ¿En cuál es su...? Yo le subí en el ABAC la nueva plantilla. Irá a revisar Sí. en el ABAC está la nueva plantilla. Verá, porque si no cambia de plantilla la que dice en el ABAC, yo le reviso y es como que no me ha subido. Ya. Tiene que cambiar. Ahí tiene que poner lo que le pida, tiene que pasarse de plantilla. Yo la primera que le envié, luego no sé, hicieron un cambio. No sé si usted cambió. Ah, no, no le hemos cambiado. Ya, tiene que cambiar a la nueva plantilla. Unas consultas tengo de lo que nos corrigió el ingeniero Calero. ¿Ya? Nuestro tutor. Es nuestro tutor. Entonces, digamos, en el título del proyecto nos dice que hace falta mencionar al beneficiario, la empresa o locación. En ese caso puse que es para la Universidad Politécnica Salesiana. Pero ahí se nos pasa de 20 letras. De 20 palabras, en cambio, entonces. Sí, ¿qué es lo que dice si nosotros revisamos arriba rapidísimo, no es que es algo obligatorio, pero debemos tratar de cumplir, ¿no? Yo me voy a meter en este momento a ver el. Pues una sugerencia, me parece que es. Ajá, es una sugerencia, se le sugiere, ¿no? Se le sugiere, ¿ya? Porque tampoco no es dable tener un tema tan grande, ¿no? Un tema tan grande. Entonces puedes, aquí está, ¿no? Por ejemplo, título, sí, aquí está. En la plantilla me parece que está, título expuesto en la práctica. Después el tema. No especifica igual. No especifica, es que no era. Me parece que incluso en esta estructura que yo le subí, no especificaba la cantidad del número de palabras, como en el anterior. ¿Ok? Eso usted debe mencionarle a su tutor. Le dice que el nuevo formato no especifica las 20 palabras como lo hacía el antiguo. ¿Ok? Ya, desarrollo de un sistema de control para la inmotización de iluminación con paneles solares para un laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana mediante inteligencia artificial. Ya, listo. Era eso y otra era del que el problema de estudio dice que falta la pregunta sobre lo que se desea resolver, es decir, mencionar cómo se puede desarrollar un sistema inmótico con paneles solar. Pero como estábamos haciendo, era solo el problema, no sé qué pregunta se refiere. ¿Qué es lo que pasa? Eso sí tengo esa situación con Andrés, eso me faltó yo conversar un poco con él. Lo que pasa que la nueva plantilla en el problema de estudio, aquí dice, en esta sección se indica el problema de estudio que se va a abordar mediante opción de titulación escogida por el estudiante. Además, presenta si existen trabajos previos o cualquier otra información relevante de trabajo. Entonces, aquí se ponen los trabajos tal cual hicimos, ¿verdad? En justificación dice, destaca la importancia del trabajo a desarrollar, importancia teórica, metodológica, aplicativa. Entonces, en justificación, si tú quieres, ahí es donde se debe aplicar la pregunta, no en problema. Eso, exacto. Eso yo estaba confundido porque dije en justificación está esa parte. No. Entonces, en problema no aplica, ¿no? Por eso en justificación se hace el qué es, el para qué es y el cómo. Ahí surge la pregunta. ¿Cómo lo vas a hacer? Por eso siempre les hacía poner al final yo en justificación la pregunta. Entonces, no le tome a consideración esa parte. Yo ya voy a menciónele todo esto y entonces le dice respecto a la nueva plantilla. Por eso es lo que. Y el ingeniero Oñate no le había mencionado a usted. ¿Ok?
Entonces ellos están con la mente de la anterior plantilla. Yo tuve el error de no mandarles esta nueva plantilla. ¿Ok? Ah, ya, Inge. Listo, Ya. será todo. Gracias. Nada más. Entonces, listo. Ya. Solo en los objetivos específicos, eso me llama mucho la atención. ¿Sí está bien los objetivos? ¿Cambiaron algo de los objetivos específicos? No, eso dijo algo de que no le entiende bien al cuarto, dice. Que no se especifica si es el sistema de almacenamiento o cómo se va a almacenar la energía solar. Pero déjame el cuarto, ver. Ya le comparto. Ya, pero eso deben arreglar ustedes con él ya. Sí. Ya con él. Pues bien, claro, porque él es el que ya, el cuarto, implementar el almacenamiento de energía de fuente fotovoltaica en batería. En Y batería. Es implementar el almacenamiento de energía de fuente fotovoltaica. Implementar el almacenamiento. Implementar el sistema de el almacenamiento. sistema de almacenamiento de energía. De almacenamiento de energía de fuente solar fotovoltaica y red eléctrica pública en el sistema inmótico para el control de iluminación a través de hacer. Ya. Ya, Eso nada más. puse yo, le puse como para mostrarle Ya. A qué se hace referencia. Sí. Ustedes pueden hablar con él, ¿no? Y mencionar que los objetivos específicos, igual yo sí le dije, es sumamente importante porque es a dónde ustedes van a ir. Y si es que tienen algún, ustedes un obstáculo en el transcurso, siempre se va a revisarles los objetivos específicos. A ver, diseñó un sistema de control automático, ¿dónde está? Diseñó un algoritmo de inteligencia artificial, ¿dónde está? Diseñó una instalación eléctrica, ¿dónde está el diseño? Implementó, ¿dónde está lo que implementó? ¿Sí te das cuenta? Entonces, todo eso de ahí tiene que revisar muy bien estos, los objetivos específicos, pero tal cual como está, está bien. Si es que no le dígale ahora que aumentaron esa parte del sistema, si dice que está bien, le dejan ahí. Ya, ok, ya. Listo. Entonces, ¿tiene el marco teórico? Inge, ahorita le compartí. Ya, Inge. Tal vez a ahí ver. Se ve. Ya, a ver qué tiene. Panel solar, regulador MPPT, ¿qué más tiene? Controlador, ¿qué más tiene? Sensores, actuadores, actuadores, inteligencia artificial. Con el perceptrón que se piensa hacer y el banco de baterías de lo que le estábamos hablando. Y la parte de la parte del del sistema de iluminación, ¿eso dónde está? O sea, eso vamos a hacer con el perceptrón, o usted se refiere la parte eléctrica, la instalación eléctrica. No, no, eso no. A ver, tenemos el panel solar, el MPPT, el controlador, los actuadores, los sensores. Inteligencia artificial es lo que va. Yo creo que ya está todo, ¿no? Ajá, sí, más o menos tratamos de abordar todos los temas. Ya, sí, ya está todo, listo. Entonces, coloquemos esta parte, ¿no? Control C, control V. A ver, marco teórico, ok. Metodología, ok. Cronograma de actividades, ok. Y presupuesto, ok. Ya está terminado lo suyo, ¿no? Ya. Ok. Inge, ahorita le uniríamos todo ya con las correcciones, todo el marco teórico y le enviamos a usted. Claro, y ahorita ya tienen que llenar eso, hablar con el tutor, decirle eso del cuarto objetivo. Si es que hay cambios respecto a ese, me hacen conocer. No, mañana, pero eso tienen que hacer hoy. Si es que no hay cambios, ya quedaron así, ya está ahí, ya todo perfecto, ahí sí ya me sube y me pone, yo le habilito. Le voy a habilitar uno hasta el viernes para que ustedes hagan las correcciones, todo hasta el sábado incluso,
les voy a dejar para que ustedes coloquen ahí trabajo, trabajo de diseño de proyecto de titulación final. Anchali y Estrella. ¿Listo? Guión bajo, Calero, Andrés Calero. ¿Ya? En la nota nos rectifica por lo que dice que no sabe bien la nueva norma, o sea, el nuevo plantilla, o ya quedaría ahí. ¿Qué cosa? O sea, como dice que está acostumbrada a la antigua plantilla que es, y con la nueva ya cambia algunas cosas. Es que eso tiene que mencionarle a él. Ah, ya. Entonces que él nos rectifique. Ya, Inge, muchas gracias. Solo esa parte. Ajá. Ya, listo. Ya. Vamos a Simbaya. Simbaya. ¿Qué pasó? Ya habíamos definido, ¿no? Bueno, no creo que está. Calapaqui. Buenos días, Inge. Sí, estoy. ¿En qué nos qué habíamos quedado a Simbaya? Inge, que ya me tenía que revisar hoy ya. O no sé si quieres le comparto para que me revise hoy o hacemos otra reunión, porque ya está todo acá. Sí, una reunión aparte para darles, para avanzar con los otros chicos mejor. Sí. Ya, Inge, entonces yo le escribo ya. Ya estamos porque terminando. Ya terminamos con solo faltaba detalles nomás, pero ya. Ya, listo. Ya, vamos con ya. Calapaqui. Sí, Inge, ya estábamos corrigiendo lo que el ingeniero Rojas nos había puesto ahí en el documento de la corrección. Inge, aún no le acabamos todavía de corregir. A ver, actividad 1, marco teórico, ok, falta plataforma en entorno de nube, metodología. Ajá. Metodología, ok, cronograma de UT, actividades, ok, presupuesto pendiente, ¿ya tiene el presupuesto? Sí, ya tengo el presupuesto. Ya. A ver, muestra el marco teórico lo que faltaba y el presupuesto lo que faltaba. Ya. Por favor. Esta es la parte del marco teórico que faltaba. Ya, chévere, listo, ¿qué más? Vamos a la parte de abajo. El presupuesto. Y aquí está el presupuesto, más o menos, pues no es que... Ya, tarjeta electrónica, cámaras, cables, switch, baterías, borneras, aspersor, sepárale ya. No sé, o le pusiste todo ahí, tarjeta electrónica, herramientas, PC, la herramienta, la PC, ¿qué? La computadora, eso sí, también sí. Cobrarás. No, o sea, vendría a ser lo que son las herramientas manuales nomás. Entonces, no le pongo lo que... No, la PC no. Varios, ya. Listo. Tarjeta electrónica. Y ahí trate de dividir la parte de ahí, ¿eh? Listo. Ya, déjeme, ya le escribo acá. Control C. Nos estamos. Control B. A ver, aquí. Ya está, ok, el marco teórico. Metodología, ok, presupuesto, ok. ¿Tú eres de artículo académico? No, proyecto técnico. Proyecto técnico. ¿Ya? Entonces, listo. Ya. Déjame ver una cosa. Calapaqui, proyecto técnico, Anchali, proyecto técnico. Sí. Sí, es verdad eso. A ver, listo. Ya, entonces, ¿qué te mandó a corregir? Tocaba borrar algunas partes de lo que es el problema, algunas palabras que a mí me estaban, que estaban de más y unos objetivos. Tocaba aumentar un objetivo o complementar algún objetivo. Ya, pero ¿se tocó cambiar todo el objetivo o qué? No, sí, ya le compré el documento allá donde estaba corregido. Ya. ¿Por qué? Por ejemplo, venía en el título, no tenía que aumentar el título, no. Aquí me sugirió el título, el link que decía desarrollar. Inteligente para el cultivo de claveles, ¿ya? Y ahí estas otras que están tachadas eran palabras que tocaban borrar. Ya, eso ya. Vamos con los objetivos.
Eso ya es. Ya, aquí es donde igual... aumentaron la parte de investigar, ¿verdad? Eso ya les dije, un rato les van a pedir. Ajá. Bien. Crear, y desarrollar en este de aquí tocaba... especificar. Especificar, por decir, qué método, lo que software me supongo. Esos son los que tengo que corregir. Y estaba crear una interfaz en la nube para visión de registro de datos desde la administración del agrogestor por servidor. Ya, listo. Eso es todo. Debe de hacer los cambios. Recordarán todos los que me están escuchando. Usted debe de hacer los cambios porque eso es su tema, ¿verdad? Si usted no hace los cambios, eso se aprueba en consejo. No es que esto es una materia así y ya, pues solo es para pasar. Esto se aprueba en consejo y todo lo que está escrito ahí, usted tiene que probar qué hace al final. Cuando usted va a defender, le van a decir, a ver, usted hizo los... A ver, ¿qué objetivos hizo? Y ahí le van a leer. Están todos. A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Y donde no cumpla uno, le dan un plazo más. Y tiene que... se extiende el tiempo hasta que acabe. Verá, que le estoy avisando a todos, no a todos. No es... ya listo. Entonces, ya. Entonces, Calapaqui, cuando usted ya tenga listo, haga rápido las correcciones, porque nosotros esto día menos pensado nos van a pedir. Preferible que ya acabe. Envía cambia al nuevo formato a la plantilla y me envía. Arriba hasta el día sábado va a estar habilitado. O yo me de estar comunicando con Pablo. También voy a preguntar hasta cuándo podemos subir, o nos van a dar tiempo igual que las demás para subir las notas, porque el anterior semestre pidieron estas notas antes. O sea, en esta semana ya pidieron. Entonces, normalmente nosotros tenemos que subir las notas entre el... me parece que es del 9 al 12, sí, de agosto. Tendríamos bastantes semanas, ¿no? Tres o dos semanas más, pero puede ser que no, nos digan, ¿sabe qué? Necesitamos para allá y con lo que tenga. Entonces, preferible que ya tenga bien, bien acabadito su trabajo. A ver, listo, vamos con Carvajal. ¿Qué pasó, Carvajal? ¿Está Carvajal? Sí. Marco teórico, ¿qué? ¿Y metodología, qué? Ya tienes todo, solo faltan las preguntas de investigación. Sí, el marco hipotético. Ya, como marco hipotético, ¿tienes? Sí. A ver. Ya, aquí está. Y arriba están los objetivos. A ver, ¿será posible implementar un análisis estadístico confiable para... El mantenimiento predictivo en bobinas que trabajan bajo estrés térmico? ¿Qué aspectos se seleccionaría en conjunto de datos obtenidos por los sensores para el procesamiento de señales? ¿Cómo se implementarán los datos? Ya, chévere, ¿no? ¿Será posible aplicar el algoritmo Weide-Bayes para determinar el tiempo de vida de las bobinas? ¿Cómo se comparará? ¿Se podrá comparar? ¿Cómo se comprobará un correcto diagnóstico de fallas? ¿Será posible? ¿Cómo se comprobará? Hiciste con el de Bloom. ¿Te basaste en eso? Sí. Sí. Ya. Listo. Ya está. Entonces, permíteme, ¿no? Vamos a copiar esta parte de aquí, control C, control B. Ustedes son de noveno nivel, ¿no? Sí. Ya, de una vez, ahorita que justo estoy con el presidente de curso, a mí me designaron para que les comunique que si es que ya hicieron la evaluación docente. Si no hace la evaluación docente, tómese el tiempo hoy, unos 15 minutos antes de que se acabe la clase, va usted a desarrollar. No sé si ya tiene la mayoría hecho la evaluación docente. ¿Me puede enviar por mensaje? No, sí, no, no. Sí. Yo diría que sí, porque igual en otra materia también creo que ya nos hicieron realizar. Ah, ya, chévere. Ustedes son de noveno, ¿no? Sí.
Ah, ya, chévere, si ya está hecho, ya mejor nos dedicamos a hacer lo nuestro. Entonces, sí, ya. Entonces, los que aprovechen, ¿no? Los que no han hecho, tienen el tiempo hasta que les siga yo revisando a los demás, ¿no? A ver, listo, solo le voy a anotar. Método hipotético, ok, listo. Marco hipotético, ya está. Listo, ya has acabado todo. ¿Sí cambiaste a la plantilla nueva? Sí, ya está en la plantilla nueva. Ya, listo, entonces ya te esperaría solo para que envíes. ¿Hiciste los cambios que te dijo tu tutor? Sí, solo eran cambios de quitar paréntesis, comas, nada más. Ya, chévere. Entonces vamos con Catota. Sí, Inge, buenas tardes. Ya te comparto. Ya nosotros creo que nos faltaba lo que era el presupuesto. Le hicimos en base a los 800 que cobraba y ahí le dividimos en para sacar el costo por hora que nos salía $5. Y las horas de trabajo le pusimos 240 porque son el número de horas que nos dan TT2. Ya. Eso esté bien. Y como somos dos, cada uno sale 1,200 y un total de 2,400. ¿2,400 a ser un controlador del que usted menciona? Haciéndole los cálculos, como le digo, salió así. O no claro, sé si hay cómo recortarle el número de horas. O... Claro, por ejemplo, yo más o menos te digo, esto del diseño, tú le hiciste del TT2 en función del número de horas de clases que tienes, ajá, ¿verdad? Sí. No te vas a demorar todo ese tiempo. O sea, los seis meses, los cuatro meses, no. Tú más o menos, ¿cuánto calculas? Yo creería, para hacer lo que tú vas a hacer, entre dos personas, un mes exagerado. Tienen todo, solo tienen que programar. No sé, ahí... O sea, ahí le haríamos el cálculo... Y exagerado, ¿verdad? Porque si no, si te pones a hacer así sentado 8 horas diarias, 3 semanas sacarías exagerado, ¿no? Y entonces más o menos, no sé, vele, $5 por 8 horas, a ver, $5 por 5 días por 4, ¿no? $100. 20 horas. 20 horas, ¿no? ¿Ya? Vele eso. Más o menos yo creería, si es que quieres puedes subirle más de dos meses, pero no mucho. Ya, Inge. Ya, no tampoco las dos. Ya, bueno, ya le corregiríamos esta parte. Ya, nada más, está bien. Ya, y además, Marco, a ver, esta parte igual, o sea, en esa parte nos faltaba este cronograma, igual le teníamos hecho para un año, le reducimos a los 6 meses. Ya, chévere. Y en la parte del marco hipotético... En esa parte ya nos corrigió la parte de los objetivos y así, pero ya ahí queríamos que por favor nos ayude a revisar otra vez. El objetivo principal es analizar el comportamiento de la... A ver, el objetivo, ¿cuál es el que estaba, cuál es el que cambiaron? El de rojo es el que estaba. El que estaba. Ajá. Y a diseñar un algoritmo metaheurístico de Lucía Noticiar para la implementación de un motor implantado a través de una optimización ya. Analizar el comportamiento... ya real de un comportador fraccional optimizado de luciérnagas mediante pruebas de estadísticas de desempeño para desarrollar un control. Lo que está en blanco es lo que ya queda, ¿no? Ajá. Desarrollar un PID fraccional mediante software especializado para emplearlo en un control de velocidad de un motor. Desarrollar un control PID y un FOB mediante software especializado y comparar sus desempeños. No puedes poner dos verbos ahí mismo. ¿Sí ves que dice desarrollar y comparar? Ajá. Dice... pero el desarrollar un control, un controlador, PID, y un FOB. Sí, en esta parte le tenía un poco la duda porque algo así nos había puesto y, o sea, acá en el último objetivo y así va a ser lo que es la validación de los resultados.
Pero eso aparte no estábamos con un poco de duda con el comentario que nos había hecho el ingeniero. A ver, el PID fraccional es el PID con el FOPID, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Arriba vas, o sea, en el primero dice que desarrollas un fraccional especializado ya, para emplearlo en un para emplear. Luego abajo dice se da un conocimiento. Miren. Validar el controlador mediante. No sé, yo creería que el tercero ya no va. Este último. El último es que arriba. Ah, no, fíjate. Este de aquí, este, ya, 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 ya. Sí, porque, sí. O sea, estás diciendo lo mismo que arriba. Yo creería que ahí no va. Entonces, de ser. Ya, lo que pasa es que la parte del. Es como, por ejemplo, tú cuando haces un PID FUSI, para que más o menos me cache el resto, el FUSI lo haces separado. Y el PID, luego lo que te bota, lo que te dé el error del PID, sacas del error, la derivada del error, y eso metes, retroalimentas. Algo parecido es de esta cosa, la parte fraccional. Manda el PID y sintonizo con el otro, para tener mejor un PID, mejorarle al PID. Por eso nos ha puesto aquí que hagan los dos unidos de una vez. Entonces ya está con el segundo, desarrollar un PID fraccional mediante software especializado para emplearlo en un control de velocidad. Yo creería que ya solo vaya el último. O sea, tocaría borrarle estos. Esto. Uh-huh. Ya. Sí, estaría. Y la parte del marco hipotético. Ya, entonces ahí deberías hacer en función de lo que de los tres objetivos, ¿no? Con el objetivo general, puedes hacer, no sé, el objetivo general y tres específicos, cuatro preguntas. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, ¿eso que le podría presentar mañana haciéndole esas correcciones? Sí. Ya, ya, chévere. Sí, porque estamos avanzando rápido. Si te das cuenta, ahorita ya es solo chequear eso. Ya, gracias. Entonces copiemos esto. Tú eres Catota. Y marco hipotético pendiente con los objetivos. Ya. Listo, ya revisamos eso y ya está. Listo. Vamos con el otro. Con el compañero Chávez. Sí, Inge, disculpe, tal vez puede aceptarme desde el otro dispositivo para compartirle la pantalla. Ah, ok, ya está. Ya. Ya, ahorita ya le comparto la pantalla. Veamos qué nos faltaba, Chávez. Nos faltaba metodología, marco teórico, ok, metodología, cronograma de actividades, presupuesto. Sí, Inge, nosotros ya teníamos hecho el marco teórico. Y ay, bueno, ahorita me muestras, no te había colocado esa parte, déjame ver si es que estamos más adelante, no te he colocado, ya vamos a chequearle ahorita y ahí vemos, ya, no nos demoramos nada. A ver, marco teórico, déjame ver otra vez qué es lo que tenemos, ya, listo, ahora sí ya tengo en mente. A ver, marco teórico, eso, tarjeta de medida, interfaz de usuario, topología de red, listo, servicios web, el IDAR, sí, ¿verdad? Que revisamos esto. Ya, vamos a la metodología. Aquí algo teníamos que cambiar, ¿no? No, Inge, eso no, creo que sí está más bien porque hice de acuerdo a los objetivos específicos que. ¿Ya, ya te revisó tu tutor? No, esto aún no me revisa, Inge. ¿Aún no tiene retroalimentación? No, me revisa. Objetivos nomás. No hemos hablado de nada aún con nuestro tutor. Mañana pensábamos hablar, Inge. Pero ya les mandó a corregir.
Él nos mandó corregir la primera parte de los objetivos, del tema. Eso, ya corrigieron eso. Sí, eso ya, usted ya nos revisó en las horas de tutoría del viernes y ya le mostramos a usted. Ah, ya está definido eso, ya, chévere. Ajá. Una consulta hablando ahorita de ese tema. Ahorita le escuché que comentó el compañero que como no sabía de la nueva plantilla, tenemos que hablar directamente con el ingeniero a ver si nos hace una recalificación. Puede ser, sí. Dígale, yo ya converso con él, ya le voy a, déjeme anoto esto. Sí, porque él sí me supo decir que no sabía de esta nueva plantilla, y como nosotros estamos haciendo proyecto técnico, sí. Nosotros no pusimos la pregunta, entonces por eso también nos sancionó. Ya, listo. Entonces, yo ya le voy a llamar a Andrés, ¿ok? Pueden hacer eso, igual Anchali y Estrella también pueden pedir una de la parte del problema para que no les baje un poco la calificación ahí, ¿ok? Ya, okay. Metodología ya está, ¿ok? Sí, cronograma de actividades, ¿qué pasó? El cronograma de actividades le tenía muy general, entonces me dijo que le agrega más actividades, entonces ahí le fui agregando más actividades específicas. Ya. Y ahí ya le agregué todas las que las que usted creería. Correcto. Ajá. Listo. Falta pintarle, ¿no? Ah, sí, eso aún no sabemos analizarle bien el tiempo con el que nos daríamos, pero ya le agregamos las actividades que usted nos dijo. Ya. Eso y el presupuesto que ya tenemos hecho aquí. No sabíamos si ponerles más. Por ejemplo, el monitor LCD, yo dispongo de un monitor, entonces. No sé si eso también sería de ponerle valor o no, porque no compraríamos. ¿Pero ya viene en el dispositivo o no? No, es que la FPGA como tiene la entrada RS-232. Ah, ese es para el que super... La representación de... Eso, en 2D, para la digitalización no. Eso puede ser un monitor, no sé, pues, eso es parte de la computadora, de escritorio, se podría decir, ¿verdad? Sí. No, entonces no, eso no puede. Eso no puede. Entonces, ¿este le borro nomás? Claro, porque si por ejemplo tú vas a instalar esto en algún lado y te dice, yo tengo la de escritorio, lo que vas a hacer es instalar la aplicación, no le vas a vender el computador. Es que nosotros vamos a conectar desde la FPGA un monitor, entonces por eso estábamos poniendo la LCD. Ah, o sea, tú tienes la FPGA y luego una LCD, ya. Conectada a la FPGA, sí. Entonces. Pero, la LCD sí va, la LCD sí va. Pero como yo, eso le iba a decir, como yo tengo, pongo nomás igual el valor de lo que consta, sí. De lo que valdría. Sí, correcto. Ah, ya. Correcto, ahí sí. Ya. Ahí sí va, ya le entendí. Y ahí le puse lo que creeríamos que usaríamos para los materiales, que son los sensores LIDAR, el sistema embebido de la tarjeta TIVA. Los cables, LEDs, módulos de comunicación. Uh-huh. Y eso pusimos. Y de ahí herramientas puse las que usaríamos normalmente. En lugar de herramientas, no le pongas herramientas. En tu caso no es tan como, por ejemplo, los chicos que sí van a hacer la instalación. En tu caso pon varios o lo que cueste hacer todo lo que tú vas a programar. Ah, ya. Okay. En lugar de todo eso. Eso de tener destornilladores es parte de tu empresa. Tú lo que vas a hacer es la mano de obra, o sea, la programación, el desarrollo. Entonces, este de movilización y eso también le pongo en varios. Sí, podría entrar eso. Okay. Y eso teníamos, dije. De ahí ya las referencias. Ya, déjame ver. Todas las referencias, déjame ver. Listo, ¿ya? Ok, a ver, ¿cómo quedamos? El tuyo es proyecto técnico. Ajá. Ya, entonces, proyecto técnico es, ¿no? Sí, como usted nos dijo que solo el marco hipotético se pone en la... Ajá. En el artículo académico no lo pusimos. Ya, tenemos, ok. Cronograma de actividades, ok. ¿Qué más tenemos? Presupuesto. Ok. Eso presupuesto, añadiríasle también tu trabajo, porque sí creo que tienen que programar bastante. Ya. Y le quitas los valores de los destornilladores y eso.
Movilización le puedes poner aparte. Ah, ya, ya. Ya. Ya listo. Ya quedamos así, entonces, marco teórico, metodología, cronograma de presupuesto, todo ya está ok. Vamos con el siguiente compañero. Inge, ¿y yo también ya le subo esta actividad o aún no le subo? Le subes de esta actividad. Ya, tú ya acabaste. Ya tienes que pasar a la plantilla y subes. Ya. Yo les habilito más tarde. Hoy no, ahorita en este momento no les garantizo, pero sí, más tardecito, ¿no? Luego del almuerzo ya de estar eso. Ya, Inge, otra consulta. En la actividad, en esta actividad que tocaría subir, ¿solo le subimos de esto que me acabo de revisar ahorita o le subo ya todo? Todo. Ya. Todo. Ya tiene que subir todo ya bien hecho, ya pintado el cronograma de actividades que falta, ya todo. Ya. Pasado a la nueva plantilla, todo. Y por eso te puse, ¿qué van a poner en la nueva plantilla? Final o culminación, final de diseño de trabajo de titulación, Chávez-Pozo-Andrés Calero. Ya. Entonces yo nuevamente reviso. Porque donde ya tenga mal, ya pues, no ve que ya tengo que revisar ahora esa nota, la otra parte. Ya, hasta ahorita tienen ustedes el 66.6%, con lo que ya suban, reviso yo nuevamente, completan el 100%. Entonces, claro que estoy haciendo una pre-revisión para que usted chequee en qué se jaló, ¿no? A ver, vamos con otro. Erazo aún no tiene, ¿no? Respuesta, pero ¿en qué habíamos quedado, Erazo? ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. Lo mío solo faltaba el presupuesto y el marco hipotético, me parece. Ok, correcto. Vamos para allá. Entonces ya le comparto, Inge. Ya, ahí sí se ve. Sí, déjame ver. Presupuesto pendiente y marco hipotético pendiente. Sí. Presupuesto. Lo mío es más programación. Entonces solo le puse los servicios profesionales que me dio el precio más o menos de $700-800. Eso, tú en un mes dices que terminas. Eso, más o menos así se vería, ¿no? No es que se van a demorar cuántos años programando ni cuántos meses. Claro, ¿ya? Aquí está todo ya prácticamente desde el diseño del algoritmo hasta la validación. Claro. Ya, chévere. Listo. Y el marco hipotético. Vamos a ver el marco hipotético. Aquí está, Inge. ¿Sacaste de, cómo lo hiciste, de actividades o de objetivos? De objetivos, Inge. A ver. Ahí se ven los objetivos y el marco hipotético. Déjame leer. Dame un minuto, por favor. Ok, gracias. Sí, correcto, está bien, según leo los coinciden todos, ¿no? Los objetivos con eso. Sí, entonces no le hago ningún cambio, Inge. No, según le veo, bien, si es que quieres colocarle uno adicional respecto al objetivo principal, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque el hipotético también sale de ahí, ¿no? Se pone un general, pregunta general y luego preguntas específicas.
¿No? Okay, yo le pondría en tu lugar para tener completo. Faltaría. Entonces ya le solo me faltaría colocarle uno en el general. Y... Ajá. Y eso bien, sería. Nada más. Ok. Y en este momento ya... Solo estoy esperando las correcciones del Inge Rojas, que me dijo que ya me iba a mandar, pero no me ha enviado todavía. Revisé mi correo y todavía no me ha enviado. Y para ver qué. Aunque con él hablé el día jueves que tuvimos la reunión y me dijo que él más o menos iba a empapar un poquito de conocimiento en este sistema del PCO y eso nomás estaría pendiente. Ok. Marco sí. Hipotético, ok. Ya no, tendrías todo, ¿no? Solo faltaría que te revise algún cambio, igual ahí estamos revisando. Ojalá te envíe, ojalá ya les voy también a apurar un poquito a Javier y un poquito a Joan, que nos envíen rápido para que hagan ustedes las correcciones rápido. Listo. Sí. Pero las correcciones para subir el archivo. Uh-huh. Listo. Bien. Vamos con siguiente. Flores. ¿Flores está? Sí, buenos días. A ver, vamos con Flores. ¿Qué es lo que tenemos? Flores, lo que tenemos es... Faltaba cronograma de actividades y presupuesto, ¿no? Sí. Más actividades y el presupuesto, falta mano de obra desarrollador pendiente. A ver... ¿Sí tiene hecho, Flores, o aún no hace? Yo ya le corregí ya con mi tutora, la ingeniera Celi. Ya. Ya me corrigió ya todo el trabajo. Ya. A ver, déjame verle. Una reunión que tuve con ella. Ya. Bueno, me dijo que el problema de estudio y justificación estaban bien. En donde me cambió un poco fue un poco en la redacción de objetivos. Ya, a ver. ¿Qué pasó en los objetivos? Déjame ver, desarrollar un robot deslizante tipo oruga, ya. Desarrollar un robot móvil para el desplazamiento en superficie de cultivo mediante control semiautónomo. ¿Qué significa control semiautónomo? Ahí teníamos puesto mediante teleoperación, pero alguien que me dijo que el robot no es totalmente teleoperado, porque si fuera teleoperado sería que todo es con acción mediante un control remoto. Entonces dijo que va a ser semiautónomo, ya que el control va a ser solo para poder trasladar, pero de ahí el robot sería capaz de tomar sus decisiones a través del cultivo. ¿Decisiones respecto a qué? Respecto a lo que... ¿Va a detectar? Claro, la detección de la planta, su área, el color de sus hojas, cantidad de frutos y esas cosas... que influyen mucho en el fertilizante. Entonces, como eso ya es algo que el robot toma decisión por sí solo, eso ya no sería un control teleoperado, porque teleoperado es como que aplazar un botón para coger fertilizante y seguir. Uh-huh. Ya, chévere. Ya, diseñar un algoritmo para la identificación de plantas y sus características, implementar un algoritmo de inteligencia artificial en el robot móvil para la aplicación de fertilizante en un cultivo, ya. Comprobar el... Ya, está bien. No habíamos puesto eso. ¿Qué te cambió aparte de eso? El más importante fue en el primero de eso de la operación y en el resto fue más de redacción. Ya, chévere. Entonces, pero la idea se mantiene, ¿no? Sí, la idea sí está... Es igual casi. Ya, vamos. Marco Teórico me dijo que estaba bien. Lo que me dijo que le... era lo de la teleoperación y que le agregue lo que era autonomía. Ya. Autonomía listo. De un robot. Ya. Está bien. Ya, ¿qué te iba a mencionar? Sí, eso ya está bien. Si ya corrigieron con ustedes ya. Lo que ahorita me interesa es ver el cronograma de actividades y el presupuesto. Es el de actividades, también me revisó también la Inge y me dijo que ella quedaría. Ya, chévere. Sí, está bien. Ya. Ajá. Y vamos con el... En el presupuesto yo le pregunté si era necesario ponerlo de la mano de obra y me dijo que no era necesario. Algunos colocan, como les dije alguna vez, algunos colocan los que son bastante solo desarrolladores. Por ejemplo...
¿Qué pasa si te topas como con el compañero Catote y la Hiedra? No invierten nada. Entonces, ¿qué ponemos? Nada. Tenemos que poner algo, ¿no? Entonces, en ese caso, si es que tú crees que es importante, si ves que para hacer el control no es un gasto, tú tienes que pensar como que fuese tu empresa. Si ves que la parte del control no es caro, porque luego solo se va copiando el software, ¿verdad? En los demás prototipos, solo se va copiando. Si ves que no es algo que llama la atención, no tiene un peso en el presupuesto, entonces no se le pone. Pero si ves que es un presupuesto que tocó contratar a desarrolladores porque era bien amplio la parte de la programación, se lo coloca de ley. Listo, está bien. Vamos para acá. Cronograma de actividades. Ok. Presupuesto. Ok. Listo. ¿El tuyo es proyecto técnico? Sí. Y entonces ya quedaría ahí listo. Igual, tú ya deberías cambiarle en el formato que es, ¿no? Sí. Ya, listo. Ya me parece que casi la mayoría ya tenemos, solo el compañero Catota, que va a hacer un cambio pequeño, y ya también estaríamos listos. La mayoría ya tiene listo esta parte. Bueno, empecemos, vamos ahora con Heredia. Buenos días, Inge. Ya le comparto. Ah, o sea, Flores, ¿ya revisaron internamente, me dices? Flores. Sí, Inge, ya tuvimos una reunión, tuve yo con la Inge y revisamos todo. Me dijo también que ya le iba a mandar a usted un correo. Sí, sí, necesitamos eso. Ah, ya, chévere. Yo con todo pongo ok. Permítame un momentito. Listo, Heredia, vamos con usted. Chévere, me alegra un montón que ya Joana también ya haya participado en esto. Así estamos adelantando mucho, mucho. A ver, vamos con Heredia. ¿Qué tenemos en Heredia? Cronograma, solo falta presupuesto. El suyo es proyecto. Sí. ¿Cuál? Igual corrigió, no van a la otra vez mismo, ya mencionó eso. Claro, la anterior parte del problema. Ya se... Vamos con el. Ya dije antes, segundo, tenía en dos, tocaba en seis. Sí, tocaba en seis porque él se le preguntó en directo. Y solo tienen ustedes 6 meses para desarrollar. Si tú no acabas de pagar la matrícula, ok. Aquí, a 6. Ok. Esto ya tú le acomodas y ya le suben, ¿no? No, ya estaba ya. Ah, ya, muy bien. Ya, aquí en esto tenía una igual inquietud. Uh-huh. Por la mano de obra y de servicios del desarrollador, la programación. Entonces, más o menos el costo por hora me salió $4. Pero bueno, tendría que ponerle los 700 de todo el mes. No, pues, ¿cuántas horas crees que tú vas a invertir haciendo eso? ¿Cuántas horas? Tú dices, no, yo para hacer la programación, sentado 8 horas diarias, yo sí me voto un mes o 2 meses, o dices, no, como una semana yo le saco. No sé, más o menos, pues. ¿Tú qué más
más o menos, no vamos a poner todas las horas que es de TT2. ¿Por qué? Porque no es cierto que tú vas a estar sentado en eso. Algo medio a lo real. Porque si no, se nos dispara el producto, pues si no somos competitivos, ¿me entiendes? Claro, porque si le ponía por mes, se hacía unos 940. No, si tú dices, no, yo eso acabo en 2 semanas, pues lo que salga en 2 semanas. La parte de, solo la de la programación, pero... Claro, porque de ahí solo en costos era esto de la tarjeta y esto de... Claro, ya, si es que tú quieres, no sé cuánto te demores tú, le pones. Ah, ya, ya. Bueno, entonces eso ya le analizo y le coloco. Ya, listo. Ahora me salió $4. Ya, chévere. Ya, le sumas y lo que te salga, ¿ok? Le colocas, ¿ya? Entonces, ya está aquí presupuesto, ¿ok? Compañero Heredia, por favor también cambiar al nuevo formato que ya se tiene. Nuevamente, les recuerdo, ¿no? ¿Qué va en el título del día cuando suba? Final, proyecto, diseño, proyecto de titulación, _ Heredia, _Joana Celi. ¿Ok? El final, verá que es el final, tiene que revisar bien, que no haya faltas, porque lo que usted, eso se aprueba otra vez en consejo, le repito, nada con faltas, si subrayamos algo en amarillo, revisar otra vez el documento, revisar todo. El documento en la parte, les voy a mencionar acá a todos, ¿no? Voy a descargarme yo la nueva plantilla para que usted chequee qué es lo que vamos a colocar, dónde está aquí. Nueva plantilla. Me voy a descargar yo la nueva plantilla y para que veamos qué es lo que tenemos, ¿no? Y en la última hoja, esto es para todos. Esto es para todos. Entonces, veamos. Se está abriendo. Sí puede observar, ¿no? A ver, no me salí. ¿Dónde está? Acá me parece, este es. Ahí creo que sí puede observar, ¿no? Heredia sí observa, sí. Ya. Sí. Chévere, ahí entonces, ¿qué es? A ver, otra vez. Ya, ahí. Este es el nuevo, ¿no? Tenemos todo esto, ¿ok? ¿Qué más? Ya. ¿En dónde son? ¿Dónde tenemos acá abajo? Ya, fíjate, aquí ya no hay que poner firmas ni nada. Si ve, solo manda tal cual está, ¿no? Yo pensaba que tenía firmas acá abajo, esa parte no lo tenía claro, pero no ha tenido firmas. Entonces, acuérdese, acá como dice, ¿no? Proyecto de TT1, no se olvide de colocar todos los datos de su tutor. Si solo es un estudiante, solo coloca los datos de un estudiante. Puede borrar esta de aquí si usted quiere, ¿no? Ok, y le deja así. ¿Listo? Si solo es uno. Son los dos, todos los datos correctos. Listo, eso nomás. Vamos para el siguiente alumno. Inge, disculpe, en el nombre del archivo es donde ponemos los nombres de los integrantes y del docente, como dijo abajo. ¿En qué? Usted dijo que hay que poner los nombres de los integrantes con guión bajo y el del docente. Sí, ajá. Cuando ya suban el archivo, subiráme en Word, ¿no? Subirá en Word, por favor. Y también hace la captura en PDF, le guarda en PDF, cuando ya esté bien, guarda en PDF, eso me olvidé, guarda en PDF y manda en Word, las dos, por favor, para todos, guarda en PDF y también en Word, porque el rato que se cambia de versión, se cambia cosas ahí y tener el documento en Word, ¿ok? Verá que le estoy avisando. La tabla de cronograma de actividades, ¿podemos mandarle en formato horizontal o todo debe ser vertical? No hay especificación de eso. Si usted quiere enviar en formato horizontal o vertical, ya es decisión de usted. Ya, gracias, Inge. Nuevamente, el título de los archivos que sube va a ser final, diseño, proyecto, trabajo de titulación, ¿no?
O puede poner final diseño TT1 guión bajo Chávez guión bajo Pozo guión bajo no sé quién estaba, Andrés Calero, ¿ya? Listo, vamos con el otro compañero. Nos habíamos quedado con Inca. Inca, ¿está? Buenos días, ingeniero, comparto. Sí. A ver, según usted, ¿ya tiene todo? Sí. Y ya también me refiero. ¿O proyecto técnico? Lo suyo es artículo académico o proyecto técnico. Proyecto técnico. Chévere. Entonces, si ya le revisó, no sé si usted puede compartir el qué cambiaron. ¿Cambiaron algo de los objetivos específicos? Eso es más importante ahorita que ya revisó una persona que es especialista en el tema, ¿no? Sí, solo una palabra nomás cambiamos. Pero no, ¿ya? No cambió. Me parece tanto. Ajá. Tú vas a hacer desarrollo de una prótesis biónica, desarrollar una prótesis de extremidad superior para la integración de sistemas electrónicos del sistema electrónico a través de técnica de diseño en 3D, diseñar un algoritmo para la reconocimiento de señales electromiografías usando técnica de implementar, evaluar la prótesis para la validación de experimentales en una persona con discapacidad por amputación. ¿Qué cambiaron? Esa parte porque estaba en personas con discapacidad. Ya. En una persona con discapacidad por amputación traumática dentro de un entorno controlado. Ya, eso ya te revisé, eso está muy bien. Los demás, ojo aquí al dato, ¿no? Fijarás, regresa compañero, ya, vamos al marco teórico. Eso, si ve lo que dice aquí, marco teórico 5, inteligencia aviónica 5.1. Ok, revisarán esas cosas, verá. Por eso se le va a bajar la calificación y todo bonito y eso está mal. Ya, y todos deben de poner temas, títulos de segundo nivel, ¿no? El primero es marco teórico. Segundo nivel, 5.1, inteligencia aviónica. De tercer nivel, 5.1, los que necesiten. Yo veía que en algunos no tenían. Eso irá a cambiar, por favor. Ya, bueno, eso ya está bien. Listo, usted ya corrige ahí y sube, ¿no? Listo, chévere, ya está Inca, ya Joana ya ha hecho el trabajo, solo va a mandar el correo, ajá. Vamos ahora con Lechón. Inge, esta fecha, me dijo que le pregunte usted, ¿esta fecha de qué? No, eso no se mueve. Eso no se mueve. Déjame ver, yo tengo aquí el que se ha cambiado. Bueno, sí, cambiémosle. Sí, pongámosle, como nosotros tenemos que enviar este mes. A ver, pongámosle julio cambie. ¿Verdad? Ese está bien. Otra vez muestre, compañero, para que vean todos los compañeros. Sí, está bien, cámbiale nomás. Eso también, no, gracias, Paul, por eso. Julio 2021. Ok, y subimos. ¿Listo? Los que ya acabamos. ¿Ya? Me parece excelente. Ya, vamos ahora con el compañero Lechón. Lechón, ¿también revisó ya la actividad con Joana, con su tutora? Sí. Chévere. Sí. Qué bien. ¿Qué le iba a preguntar? Esto que dijo de confirma por niveles, ¿cómo sería? No le entendí esa parte. Por niveles, ¿cuál cosa por niveles? Ahí, claro, ya, el título principal es de primer nivel, luego si ves que pone 5.1, eso es de segundo nivel, de ahí de inteligencia artificial sale de tercer nivel, 5.1.1. ¿Qué tendría que hacer más a la derecha, eso? No, ahí tal como está, solo que algunos... Está bien. No vienen. Sí, pero corregirás, verás que 5.1, ¿dónde está? ¿Qué? Ya, es 5.1 el de segundo nivel, de ahí salta, ¿no? ¿Qué sería? 5.1.1. Así.
Ajá, ya entendí ya. El de abajo sería 5.1.1.1. Irá revisando eso, verá. Sí, ya lo arreglo ya. Las cositas no sería bueno que... Ya, a ver, veamos qué tenemos. Tú tienes presupuesto nomás te falta, ¿no? Igual lo de presupuesto que dijo de la parte de como el desarrollador, igual dijo que entonces se podría poner más adelante, así que eso no le puse, ¿no? Ahí tengo aquí. Ya, pues si es que quieres, puedes colocarle, ¿no? Pero que sea algo lógico, ¿no? Yo me demoro 2 semanas, 3 semanas, y ahí acabo esa parte, listo. Que pueda hacer en la práctica, ya en la práctica que digas, chuta, desarrollando, puse yo 2 semanas y me demoré 1 mes. No importa, pero no es mucho, ¿no? Oh, dije que iba a ser en 1 mes y terminé en 2 semanas. Bueno, pero por ahí está, pero no voy a decir que pongo, sé que termino en 2 semanas y pongo 4 meses o 6 meses, no. Listo. Ya está bien esa parte. ¿Qué otra cosa? Déjame ver las referencias. Por favor. Ya, sí está bien. ¿Qué cosas cambiaron con su tutor? Igual algunas palabras y algunas palabras nomás. No, el objetivo general. El objetivo general, lo que hicimos es aumentar eso de aquí nomás. ¿Qué cambiaron? Esto. Dice, desarrollar un sistema de visión artificial para la identificación del estado del semáforo mediante inteligencia artificial dirigido a personas con discapacidad visual. Muy bien. ¿El título también cambió con eso? No, solo cambiamos el objetivo general porque dijo que está igual que el título, entonces por eso no hablamos mucho más de esto. Ah, ya. Deja ver el título general. El título general, ¿cómo estaba? Desarrollo para inteligencia del estado mediante inteligencia artificial. Bien, ¿puedo? Ya está bien, ya. Estaría el nombre final que dijo, le sale, ¿cambiamos aquí o es el, no, no. El tema de acá arriba? Se copian el de arriba, se copian el nuevo formato. No, claro, ya está en el nuevo formato de esto, pero digo, el nombre que dijo, de, como que le pongamos como proyecto de titulación final, algo así, entonces, ¿es el nombre del archivo o es el tema, o aquí le pongamos? No, es el nombre del archivo nomás, el título de esto no cambia, el nombre del archivo, es para cuando yo les reviso, es más fácil para mí revisarles por los nombres, ¿ok? ¿Cómo dijo? Pones final... Proyecto TTU, diseño TT1, _, tú eres. Lechón. Lechón, _, Joana Celi. Y ya, yo ya sé. Listo. Y así me envías el documento en PDF y en el archivo que tienes. En Word y en PDF. ¿Ok? Ya listo. Ya listo. Entonces está. Presupuesto. Ok. ¿Ya? Listo. Vamos ahora con Montenegro. ¿Está aquí Montenegro? Sí, Inge. ¿Cómo están? Ya, a ver. Tenemos cronograma de actividades pendientes y presupuesto pendiente. Luego vemos los cambios que le haya mandado su tutor o cualquier cosa. ¿Ok? Ya, esto tengo respecto a los al cronograma. A ver, manejo de programas, diseño asistido por CAM, diseñar una estructura lavadora, ya. Listo, está bien para 6 semanas. Ya. Falta el final, me parece que falta el desarrollo del documento, ¿no? ¿Tú vas a hacer paper o es el proyecto? Ya. También, entonces, desarrollo del proyecto de titulación. ¿Ok? Ya le pongo eso. Desarrollo del proyecto de titulación. Y ahí toditos los días vas desarrollando, ¿no? Ya. Todita la semana. ¿Ok? Listo. Ya, entonces. Ya, eso. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos falta? Cronograma de presupuesto. Presupuesto... Le tengo así, más o menos le hice de aproximadamente de 8 horas diarias por unas 3 semanas, que salen 120 horas más o menos. Ya, 120. Ya, listo. Eso es lo que sale tu producto. Ya.
¿Qué más tenemos? Eso, esto también ya está puesto en la nueva plantilla también. Ya, ¿qué pasó con el tutor? Ah, ya, también me mandó a corregir esto del de que le ponga mediante un sistema embebido. Pero yo ya le dije que por la nueva plantilla es solo 20, o sea, me sobrepasan las 20 palabras. Ya. Ajá, eso. Me mandó a ver también si el nivel contención 3 era nivel con guión o sin guión, pero ya le vi que era sin guión. Ya. Una falta. Y ya. Objetivo. Los objetivos, eso nos interesa. Ya. Aquí en el objetivo me dijo que. A ver, lo bien que estaba aquí. Me dijo que. Ah, ya, que le especifique lo que sea posible el tipo de estructura. Ya. Yo solo sé diseñar una estructura de acero inoxidable, está bien. ¿O cómo le especifico más la estructura? ¿Cómo estaba antes hecha? ¿Cómo estaba puesto? Solo estaba puesto diseñar una estructura. Este le volvió a aumentar, ¿no? Pero solo estaba diseñar una estructura de lavadora instrumental nomás. Vidrio reutilizable para la construcción de un prototipo mediante diseño asistido por computadora. Lo que él te está diciendo que especifiques lo más posible el tipo de estructura. O sea, no sé si es que tiene una estructura específica. No sé si puedes conseguirte la hoja de datos de estos que venden. Hay capaz que especifica qué tipo de estructuras hay. No sé. No sé cómo le llaman. Lo único que le dice es como que estructura de acero inoxidable de tantos milímetros. Eso es lo único que le da. Sí, revisé también eso. Pero de ahí no le da otra especificación de estructura, por eso no sabía qué ponerle. No sé, yo, si es que, o sea, que le conozcan en voz populi como lavadora de acero inoxidable. Es una cosa, ahora que le conozcan, es como por ejemplo el microondas, no sé qué estructura tiene el microondas, no sé, ejemplo, voy a chequear, ¿no? Es estructura de los microondas, no sé, puede ser que existan, ¿no? Eso no le entendía muy bien. La estructura de microondas. Veamos si es que se abre. No se me abre. No se abre. Bueno, está bien lento esto. Ya, abajo ve la estructura. No, acá abajo, más abajo. Ya, algo así debería. ¿Se te abre? No se me abre. ¿No? Parte de mi planta. Ya más abajo, algo dice. Más abajo. ¿Qué eso de ahí es? No. Ajá. ¿Estructura interna? Ajá, esa vez. Veamos qué nos dice. No sé, es como decir, es una estructura de acero inoxidable a ver, diseño de una lavadora. Con estructura, control F pon estructura. Dice, considero que la estructura de microondas vale la considerada. Circuito magnético. No, no hay más. Yo creería, pásate, regresa atrás a tu documento. La estructura interna, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser impermeable, permeable?
Chuta, no creo que sea impermeable, ¿no? Porque... Claro, debe ser, ajá. Entonces, para poner algo general, diseñar una estructura de acero inoxidable en parte exterior y impermeable en su parte interior, no sé, algo así debería ser. Por eso dice que pongas la estructura lo más parecida a lo que más vas a hacer. Ya, pero sí, sí, está, sí quedaría bien eso, ¿no? O sea, aquí es la parte que le debo de aumentar. Es lo sí. Demás. ¿No? Sí, aumento eso sí. Vidrio, tipo mediante programas. Sí, 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 sí. Ya. Sí, bueno, entonces ya le voy a revisar alguna estructura. Es que cuando tú dices estructura de acero inoxidable, tú hablas en la... ¿Eso es la parte interna? Tanto interna y externa. La parte de externa también acero inoxidable, no es plástico, te sale más barato. O no sé, por otro material. Es que lo que pasa es que estos equipos deben ser de ley inoxidable o algo así, porque puede que se sigan contaminando las cosas que hay adentro, ¿me entiende? Ah, ya, ya, entonces ya. Eso explícale a tu tutor y dile que va a hacer una estructura. Diseñar una estructura de acero inoxidable en parte interna y externa para lavado de la, para lavadora y luego el resto, ¿no? Ya. ¿Qué más cambiaron en los objetivos específicos? Nada más, ¿no? No, solo ese comentario me tiene aquí puesto. Ya, chévere. Entonces, tenemos Montenegro. Déjame copio esto con todos. Pues las referencias ya están todas las de aquí con normas. Ya. Cronograma de actividades está ok, ya mostraste. Presupuesto, también es de, ¿cómo se llama lo tuyo? Proyecto técnico, ¿no? Sí. ¿Ya? Ya, prácticamente lo tuyo ya estaría. Solo eso te aconsejo, si le puedes mencionar o llamar a tu tutor y decirle que explicarle. Es que la estructura tanto interna y externa va a ser de acero inoxidable. Externa porque desde tanto afuera como interna no debo ocupar, por ejemplo, la parte externa no debo ocupar plástico o cualquier otro material porque es fácil que se adhiera a bacterias y eso. Entonces en acero inoxidable es más fácil aplicar diferentes productos para la limpieza externamente. Eso puedes mencionar. Ya. A ver, ¿qué te menciono? Ya, listo. Ok, una vez que ya hagas los cambios, eso ya enviarías. ¿Listo? Ya. A ver, estamos acá. Ya estamos en Morales. Núñez. Ah, Inges, una otra también me mandó a corregir un... Me sugirió colocar, cambiar un objetivo. ¿Un objetivo? Ah, sí, este. A ver. ¿Mencionarán este todo? Me dijo que le ponga así, validar el funcionamiento del sistema de control. Vamos a validar el funcionamiento de la lavadora. Y me dijo que en sí no se va a validar la carcasa, eso, sino ya. El control que... Ya. Validar el funcionamiento del sistema de control de la lavadora de instrumentación de... ¡Ya! ¡Listo! ¡Está bien! Sí, ya, ahí está, ahí tienes una errata, claro, vas a validar el sistema, no el... No la... Bueno, es que en sí vas a validar todo, ¿no? Porque tú vas a diseñar, ¿qué tal que tu sistema esté bien y comience a salir agua por todo lado? Claro, también. Entonces... Yo le pondría la máquina con todo, ¿no? Pero bueno, si es que él te dice eso, es que él sabes por qué hace eso también, debes de pensar, porque es electrónico. Entonces, la parte mecánica, sí tenemos miedo nosotros porque no tenemos ese background. Entonces, puede hacer que... Claro, claro, o sea, el sistema electrónico está funcionando. Entonces, eso, pero eso debes tú sacar un producto preferentemente... Correcto, no, que si vale el sistema de control, ahora que tenga goteras y tenga fugas, eso ya no es de mi interés. No, pues, tienes que diseñar un sistema tal. ¿Cómo estaba antes? ¿Validar? Solo estaba validar el funcionamiento de la lavadora. Exacto. Ajá. Es que ahí entra todo, por eso quise poner eso. Bueno,
validar el funcionamiento del sistema de control de la lavadora. Siguiente, pruebas experimentales de ciclo de lavado. ¿Ya? Bueno, ya. Ahí podrías, si es que quieres, también le puedes mencionar eso, ¿no? Puede hacer que vuelvan a lo anterior. Menciona. Sí, voy a lograr ver si en algún tiempo ahí para hacer alguna reunión y pues hablar todo eso con él. Sí. Y menciónale, dile a Inge aquí lo que pasa, que si hacemos sistema de control, y dile, ¿no? ¿Qué pasaría si es que, capaz que te menciona lo que te digo? Bueno, con tal que sirva el sistema de control, lo demás, pero debería funcionar todo. Ya, listo, vamos con Núñez. Buenas tardes, Inge, ya le comparto. Cronograma de actividades, ya está, ok. Me faltaba creo el presupuesto. Presupuesto también está ok. Entonces, ¿está ahí usted acabado? Sí, me falta lo de las preguntas y del marco hipotético. Usted es artículo, ¿no? A ver, vamos para allá. ¿Será posible diseñar un sistema de seguimiento de trayectoria con inteligencia artificial confiable para la evaluación de motriz de una persona? ¿Cómo se diseñaría una red de cámaras para la toma de plan? ¿Será posible aplicar ya? Listo. Está bien. Entonces coloquemos, ¿no? Aquí. Método hipotético. Ok. Ya está concluido. ¿Tuvo ya la revisión con su docente? Sí, que más que todo a mí solo me mandó a corregir las referencias porque decían que no estaba, pero era porque yo ya estaba haciendo el marco teórico y se me quedaron las referencias del marco teórico. Ya. Decía que estaba como que referencias ahí que no estaban en el documento, pero era porque yo justo en el documento yo envié cuando ya tenía, solo le borré la parte del marco teórico y se quedaron las referencias del marco teórico. Ya, ¿qué más te mandó a...? ¿A que consideres o a que cambies? El título, ya le muestro lo que me mandó a corregir. Esta parte me mandó igual. Por ejemplo, primero me puso aquí, que dice, sugiero modificar un tema que se va a la evaluación de la movilidad. En términos de evaluar la adaptación, solo puede darse dos condiciones. Si se... ¿Funcionó o no funcionó? Ya, a ver. De ahí casi la justificación. ¿Y cómo quedó? ¿Pero y cómo quedó el título? No le corrijo porque esta era la parte. No le entendía muy bien lo que se me quiere decir aquí. Yo creo que le voy a hacer una reunión con el ingeniero y ¿ya? Preguntarle todas las inquietudes que tengo. Sí, preferible. Sí, porque de ahí, más que todito de esta parte, era de las referencias, de la justificación, era más me decía todito en pocas de las referencias, porque me decía que no se puede verificar, porque no consta en la referencia, era porque justo yo le hablé de marco. Ya, bueno, es la solución. El tipo, bueno, no le dan y de ahí, por ejemplo, lo único que me mandó a corregir es de aquí en el objetivo general, que me dice mejor desarrollar un sistema con inteligencia artificial que evalúe la habitación de la extremidad superior de un paciente por el seguimiento de la trayectoria. Porque dice que el término accidente cerebrovascular no es relevante para el proyecto y limita el uso del prototipo por otras patologías. Ya, muy bien, ve. Está bien, Eduardo, se ha lucido, está perfecto. Sí, porque estás cuando pones, si le entiendes lo que dice, cuando pones cardiovascular eres muy amplio, mejor que lo hagas, le reduzcas y solo la inteligencia artificial detecte si es que el movimiento está bien o está mal, o cuánto le falta para seguir haciendo rehabilitación, ¿me entiendes? Eso te dice. Yeah. Entonces lo que va a evaluar la inteligencia artificial, ejemplo, un movimiento de subida de brazo en un accidente y solo sube, ejemplo, el brazo puede tener un movimiento en horizontal desde 0 hasta 90 y de 90 casi hasta 100 algo, porque ya le estorba el bíceps cuando haces una contracción de bíceps. Ejemplo, entonces la inteligencia artificial, ejemplo, cuando tienen, eso normalmente sucede en las rodillas, en el ligamento, no sé, igual puede suceder en la mano, ¿no? En el ligamento posterior o en los ligamentos de la mano, del codo, puede hacer que tuvo alguien un problema y solo puede contraer hasta el 30%.
con las terapias se ve que llega hasta el 60 o hasta el 90, pero la inteligencia artificial va a detectar esa parte y va a diagnosticar, no sé, si nuevas ¿cómo se llama esto? ¿Cómo te puso arriba en el título? Nuevas rehabilitaciones. Te evalúa sí. Que hagas nuevas rehabilitaciones o no. A eso es lo que funciona, a eso es lo que dice. Listo. Muy bien que hagas la reunión. Entonces yo te voy a dejar, como ya tienes todo, te voy a dejar aquí pendiente corrección del tutor, ¿ok? Eso cuando lo más rápido posible, trata de hacer en esta semana corrección del tutor, ¿ok? Listo. Control C, control B. Listo. Entonces ya tenemos esa parte. Ojeda. Tenemos que... una consulta nomás, por favor. Claro. Aparte de cronogramas, usted me hizo aumentar eso de desarrollo del proyecto de titulación. ¿Es desarrollo o redacción? Deme un... Estoy aquí con un problema. Deme un momentito nomás. Control C, control B. A ver, ahí estamos. Pendiente corrección del tutor, listo. A ver, ahora sí te escucho, por favor, Edwin. La última actividad que me hizo ponerle fue desarrollo del proyecto de titulación. ¿Eso es desarrollo o es, como decirlo, redacción? O lo que... Es diseño. Diseño del proyecto de titulación. Diseñas. Es el plan. Y el otro ya es... Ah, ya le pongo entonces diseño del proyecto de titulación. ¿En el nombre del archivo? No. Aquí, esta última actividad que le puse yo. Desarrollo del documento escrito. Ah, del documento escrito, ya. Claro, yeah. Desarrollo del documento escrito del proyecto de titulación, ¿ya? Ya, eso nomás, gracias. Ya. A ver, vamos con Ojeda. ¿Qué le falta a Ojeda? Sí. Marco teórico pendiente, metodología pendiente, presupuesto. Referencias pendientes. A ver, vamos. Ya le comparto. ¿Le ha tenido algo de notificación de su tutor? Ahorita me dijo que es del ingeniero Torres. Ya, trate de comunicarse con él y por favor, dígale, converse con el compañero, el otro, Núñez, y dígale que de una vez para que... Sí les puede dar una apertura para los dos, porque eso de el uno, luego el otro, sí, para que ustedes, de una vez les corrija a los dos, revise el uno y el otro a ustedes de cero, ¿listo? A ver, descripción de la funcionalidad térmica de la máquina, temperatura actual, procesos, ¿qué aumentaste? ¿Qué pasó ahí? Me dijo que redacte ciertos, que consulte y cite lo que usted me dijo. Ya. Ya está ahí citado con citas actuales, todo ya, lo que es el proceso de la cerveza. Lazo, pedido en cascada, función de transferencia, HMI. Función de transferencia no le coloques. Y como ya borras de esa referencia, borrarás abajo. Ya. Es muy general, está dentro del sistema de control. Ya. Interfaz y el MCU. Ya, nada más haces, ¿no? Y de ahí la metodología. Dice, para cumplir el primero que se realizará el método inductivo científico con el fin de establecer los parámetros necesarios para el diseño de la máquina de producción. Segundo, se utilizará el método deductivo. Ya bien. El tuyo es proyecto técnico, ¿no? Sí. Ya, ¿qué más tenemos? A ver, ya me muestras dos cosas. Me muestras marco teórico, está ok. Metodología, está ok. Cronograma de actividades, ya me presentaste. Presupuesto, referencias, pendiente. A ver, vamos a las referencias. Sí, me dijo que aumente referencias porque tenía solo como 5, creo.
Entonces, con lo que aumenté el marco teórico y aumentar las referencias. Ya, listo. Listo. Ya está. Ok. Entonces, tú también ya puedes subir, cambiarle al nuevo formato. Sí, este es el nuevo formato, ingeniero. Ya, listo. Entonces, no sé si estás ocupando el mismo tipo de letra. Para las referencias, no. Le reduje nomás. Y ahí lo demás sí tiene el mismo tipo de letra. ¿Qué tipo aplica en cualquier lado? No creo que es ese. No, este es Arial 11. Arial 11 es para todos, ¿ya? Sí. Según ese formato. A ver, déjame ver, yo tengo aquí el formato a la mano. Vamos, que me sale. Sí, Arial 11. Ya, en el cronograma de actividades no especifica, ¿no? Pero igual es Arial, irá a cambiar. Yeah. ¿No? Listo. Ya irán a cambiar el formato que es, no está inventando ahí otro. Solo el cronograma de actividades, capaz que de ley, por para que entre todo en una, ¿cómo es? Le bajan el tamaño. No estará cambiando el ancho de la hoja, no, tal cual está ahí, no le hará más ancha. Tal cual está ahí. Sangría derecha, sangría izquierda, arriba, abajo, eso ni mueve usted. Ya, esto de aquí sí es. Ya, listo. Entonces, ya está listo. Luego tenemos Ramírez. Cronograma de actividades, falta pintar, presupuesto está pendiente, metodología pendiente. Sí, estoy ingente, mi ratito ya le comparto. Ya. Ahí está. ¿Qué nomás me dijo? A ver, me dijo metodología. La metodología solo estaba esta de aquí, que era la tercera, que dijo que era el método experimental, que era mediante la creación de rutas y de las mismas se crearán variaciones con cambios significativos para que el algoritmo se entrene de una manera continua para diferentes situaciones, en las cuales el robotino tomará la mejor decisión para salir de las diferentes situaciones que se le presenten. Esa era la que... Sí, más o menos para que usted entienda, el compañero Tamayo Ramírez, cuál es el objetivo de todo el proceso, ¿no? Porque a veces no la tenemos clara. A ver, hasta igual para los demás que están trabajando con robots, igual es algo de saber, ¿no? Hasta la industria 3.0 podía operarse con robots, o sea, no había problema, yo podía trabajar con robots, pero no podía estar metido ahí un humano, o sea, había un robot, entre robots podrían colaborarse, pero un robot metido ahí, según industria 3.0, no podía darse, porque podía perder algún tipo de algoritmo, algo y algo hubiese pasado, ¿me entiende? La industria 4.0, la cuarta generación, ahora sí quiere, con esto de industria con IoT, ¿no? Lo que se pretende es que, y eso también no se confunde, industria 4.0 hacemos referencia a la parte que se le llamó en Europa, o viceversa, no estoy bien este dato, ¿no? Pero ese dato yo saqué de un congreso. Industria 4.0 se le llamó en Europa y acá en América se le llamó Internet de las Cosas o viceversa fue, pero eso hace referencia a lo mismo. Entonces, con esto de la industria 4.0, la idea es que comiencen a trabajar los robots y que esté ahí también metido algún humano. Entonces, a eso es donde vamos. Por si acaso usted en la nomenclatura, en las investigaciones que usted haga y todo eso, va a ver que no hay robots metidos ahí, pero la industria 4.0 quiere evitar eso, ya quiere salir de eso, quiere que los robots compartan con los humanos. Entonces, de ahí viene la parte de esto, ¿no? Ya listo. ¿Qué más tenemos? El cronograma, creo que.
cronograma de actividades está, falta pintar y el presupuesto, dice. Aquí está el cronograma. No sé si está bien la... Elección, identificación, marco de investigación acerca del algoritmo, configuración de la tarjeta en vía, verificación de conexiones, elección, ya, está bien. Desarrollo del artículo académico, estabilización de rutas, a ver, capacidad para realización, realización del establecimiento del algoritmo, pruebas de... Aquí no está elección o... ¿Cómo podría decir? Sí, dentro del algoritmo está elección del método para el algoritmo. Elección de método para el algoritmo en rutas, pum. Capacidad para realizar el algoritmo. Ya, listo. Ah, y el presupuesto, que era... O sea, eso sí no le tenía muy claro. Ahorita le bajé porque, como le dijo a los compañeros, que era bajo eso. No, bajo. O sea, si tú crees, si tú dices, no, es que yo sí me voy a quedar desarrollando, programando 3 meses, no sé si tú te demores programando 3 veces, o sea, algo real, ¿no? Que uno dice, bueno, sentado 8 horas diarias, yo creo que en 3 semanas ya saco, ¿no? Algo así. Ya nada más, no es que yo diga que eso es barato. Cursos de capacitación. Salario, ingeniero, junior, transporte, piezas de... En vez de salario de ingeniero junior, ponle gastos o... ¿Cómo le puedo decir? Gastos profesionales. Ya, nada más. Listo. Escribamos esto. Dime. Ah, eso le iba a decir, es que también era en este nuevo formato, se añadía esto de aquí, quería que le vea si estaba bien esto del marco hipotético. Sí, falta el marco hipotético, presupuesto está ok. Y marco hipotético, veamos qué pasó. A ver. Solo pusiste uno. Es que le puse 3 hipótesis y una pregunta que era la pregunta de investigación. Por eso no sabía si estaba bien. Ya, el marco hipotético o preguntas de investigaciones. ¿Ok? Entonces lo que tú tienes que hacer son preguntas de investigación. Eso dice si tú te vas a la plantilla arriba en... lo que tenemos de nuestro curso, ahí yo les dejé lo que especifica ya aprobado desde Cuenca, ¿no? Entonces, dentro de eso, lo que tú encuentras ahí es, por ejemplo, dice marco hipotético o preguntas de investigación. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos dice? Marco o pregunta, presenta las hipótesis, bueno, en este caso, ¿dónde está? Presenta las hipótesis o preguntas de investigación referente al tema propuesto. Ya, tú estás planteando hipótesis, ¿no? En vez de preguntas. Ajá. Sí, ¿ya? Al final sí le puse una pregunta de investigación. Basándome en las 3 hipótesis. Aquí está. Arriba las hipótesis, déjame leer. Dice incluir las o preguntas de investigación. Dice hipótesis, variables, control, tiempo, eficiencia, influencia del control mediante redes neuronales en toma de decisiones de robotino Festo, porcentaje de eficiencia en la trayectoria, relación, cómo influye el algoritmo de presencia mediante redes para la toma de decisiones de trayectoria de robotino Festo dentro de un ambiente controlado. Sí, está bien, también está, podrían entrar estas, aunque, bueno, no le veo mal, está bien las el marco hipotético. Preferentemente, si tienes duda de un marco hipotético, acudir a las preguntas, que son más sencillas de realizar, utilizando el diagrama de Bloom, o si no, si ya está ahí, también está bien, no le veo diferencia. ¿Qué más? Por ejemplo, ese marco hipotético, variables, control, tiempo y eficiencia, ¿qué es?
sea, ah, o sea, eran las variables con las que le iba a armar las hipótesis. Pero eso solo le puse para tenerles en cuenta. Influencia de control mediante redes neuronales. Deberías, cambia todo esto mejor por preguntas. Es más fácil y se entiende mejor. Si no, quedan sueltas. Es como, no le veo un marco hipotético. Algunas, pero falta estructurarle. Por ejemplo, variables no puedes dejar así. Tienes que poner antes una hipótesis. Ya, entonces pones con preguntas, tienes de arriba el diagrama de Bloom y haces, ¿no? Siempre va un pronombre interrogativo al inicio y luego vas construyendo con los objetivos. ¿Listo? Ya. Con los objetivos, claro que tú puedes hacer con actividades y otras cosas, ¿no? Pero yo creo que con eso más que suficiente. A ver, entonces te voy a colocar aquí marco hipotético pendiente, ¿no? Pendiente. Preguntas de investigación pendiente. ¿Ya? Ya. Y al último, ya para terminar, tenemos al compañero Tenorio. Metodología pendiente, color, tipos de métodos, colocar tipos de métodos, el cronograma de actividades falta pintar, el presupuesto está pendiente. Carlos está. No parece que está. Ok, no está Carlos. Listo. Ya es la una, ¿no? De 2 minutos para la una. A ver, últimas indicaciones. Esto no entra dentro de la materia, pero vamos para allá. Todas las personas que ya estén terminadas, todas las personas que ya tengan que hacer, mañana solo vienen, estarían aquí mañana solo las personas que tenemos que revisar cositas, ¿no? Por ejemplo, el compañero Catota que va a preguntar, si es que tienen los demás, ya tratarán de subir, ¿no? Tratan de hacer, yo voy a habilitarles hasta el sábado y así quedamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Va a permitir subir los archivos o subimos en un comprimido? En un comprimido yo creería que está mejor, ¿no? En un zip, punto zip nomás que suban, ¿no? Ya les voy a colocar ahí. Más tarde, luego del almuerzo, ya les dejaría yo la parte esa. Ok. Inge, en el caso de los tutores que no tenemos todavía las correcciones, en mi caso no me manda todavía el documento corregido. Ya. Esperaremos a que nos no. corrija cualquier cosa y de ahí subimos. Ya, usted trate de contactarse con el docente, dígale que por favor le ayude porque es una nota de la materia. Entonces, que por favor, si puede hacerlo, le puede colaborar con ese tema, así como Núñez y otro compañero, Ojeda, van a contactarse con Eduardo Torres. Usted también trate de contactarse, dígale que por favor necesitan, porque ya viene la semana de exámenes y hay que subir notas antes de exámenes. A veces pueden pedir para TT1. Con eso dígale, porque a veces piden las notas antes de tiempo. Entonces no sea malito que se le pueda ayudar y ahí le ha de dar un tiempo, ¿no? Ya, Inge, gracias entonces. Ya. Yo creo que sería todo. Yo ya me comunico también con Andrés, está pendiente, ¿no? Listo. Si ya no hay más, pues quedamos aquí, ¿no? Dije, justa consulta. Dígame. Aquí está Carlos. Sí, justo me tocaba y se me desconecta porque internet está falloso aquí. O sea, ya. ¿Le presento ahorita o le presento mañana? Mañana. Ya lo suyo que era de revisar. A ver, le falta presupuesto. A ver, ustedes, sí, ¿no? Aquí está. Tenorio, el último. Sí, sino que, a ver, metodología pendiente. Cronograma de actividades falta pintar y presupuesto pendiente. Si es que quiere de una vez ahorita, pues ya no nos demoramos sí. De esta manera. Ya, entonces ya... Ya le, me conecté de la computadora, dije nomás, ya, para que me acepte. Ya.
A ver, mientras tanto, voy a llamarle a Andrés, ahorita que ya se acabó, para decirle que le recalifique, ¿no? Ok, igual, le comento, para los compañeros de trabajo de titulación, ya Carmen Joana Celi ya envió de Flores y Morales, ya envió de Lechón, ok. Listo. ¿Qué más? Eso les informo. Ya envío, estén tranquilos, ya tenemos sus notas. Los demás toca esperar esa parte. Ya está listo, Carlos. Confirme. Ya, ingeniero, ¿se puede ver mi pantalla? Sí. A ver, vamos con lo primero. Marco, metodología. Sí, ya está proyectada. Ya. Dice, primero se generará el proceso de estación mediante un programa de informática en el cual se diseñará una estación PC para poder verla en realidad aumentada. Ya, para poder observarla, no verla, es distinto ver que observar. En realidad aumentada utilizando métodos deductivos, ¿ya? Para observarla nomás, no para poder observar. No coloquen muchos verbos. Ustedes que van a escribir un artículo, no coloquen muchos verbos. Ya. Tercero, se establece una conexión de red mediante ya. Listo. Vamos ahora con. ¿Con qué? Con el cronograma de actividades. Faltaba pintar. El cronograma dijo que hay, bueno, me falta ponerla 6 meses nomás, pero son los mismos, bajaron una semana. Ya, a ver, investigación, vamos acá, ya, Digital Twin, vamos más abajo, más, desarrollar, digitalización, de la más, desarrollo, pruebas de... Ya, listo, le bajas a 6 meses, por favor. Ya. Ya, y vamos para el presupuesto. Aquí una consulta, dije, en esto de servicios profesionales, o sea, ¿qué le...? Ya, en servicios profesionales hace referencia a la parte más de desarrollo. Tú vas a, ¿sabes que tienes que hacer una plataforma digital arriba? Eso te va a consumir tiempo. Tienes que hacer luego la parte de la programación, aparte para ir uniendo las variables, tanto de abajo y arriba, y hacer la interfaz para enviar los datos a la nube, pues, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, eso, ¿cuánto te demoras en hacer eso? Sí, tú dices, yo sentado, yo creo que me voy a demorar haciendo eso un mes. Entonces, un ingeniero junior gana $750, 700 divide, más o menos sale a 4 algo de dólares, 5, multiplicas por las horas que vas a estar, ¿crees que vas a desarrollar eso? O sea, 700 sería al mes y eso le hago por horas. Claro, 700 sería al mes, pues, trabajando las 160 horas, ¿no? 160 horas al mes. Entonces, los $700 que te digo, divididos para 760, te sale a 4,37 centavos la hora. ¿Cuántas horas crees que vas o cuántos meses crees que vas a estar trabajando haciendo eso? Ya. Otra era el material,
O sea, eso ya involucra lo que es el uso de la MPS de ahí de la universidad. ¿O eso no tiene costo aparte? No. Eso no. La Raspberry, eso sí. Materiales de conexión, cable, sí. Impresiones, sí. ¿Qué vas a hacer? Software. ¿Impresiones para qué? ¿Qué vas a imprimir? O sea, me refería a la parte escrita. O sea, Eso no. No va. No. Solo de la parte práctica nomás. Ya. Software de servicios en cloud. ¿Vas a utilizar AWS? Ajá, sí estaba pensando yo utilizar un servicio ya. Ya, más o menos $20 te cobra eso. Ajá. Sí, estaba viendo entre un catálogo. Ajá. Bien, entonces tú dices, bueno, voy a estar haciendo las prácticas, ponle unos 3-4 meses, 20 por 4, ¿no? Ya, $80, más o menos, para que tenga una idea. Yo igual tenía aquí, déjeme ver lo que nos cobraron, ya me he olvidado. Déjeme ver. Aquí, bueno, te cobran cargos por servicios de AWS, te cobran por CloudWatch para ver las métricas, te cobran por Elastic Cloud Computing, Compute, para poder hacer y recoger todos los datos y mostrar ahí en un widget, ¿no? Tienes eso, tienes el servidor que te han de mandar igual al este de Estados Unidos. ¿Y qué más? Nada más. Eso. Ahí en ese Elastic ya está incluido hasta la seguridad. Listo. Entonces, más o menos $13-$20, ponle. No, $15-$20. Ya. A ver, ¿qué puedo más? ¿Puedo poner así o de ley tiene aquí un valor. Nada más, un valor promedio. Ya, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos para acá. A ver, metodología ya está ok. Cronogramas de actividades, ok. Presupuesto, ok. Ya hizo las correcciones de lo que le mandó su tutor. Sí, a Hassan faltaba una parte que le estaba preguntando al Inge Kaisa, que era sobre algo de la justificación, pero que, o sea, sí estaba, pero me dijo que le ponga más, o sea, más de implícito. Ya, listo. Entonces trata eso de corregir. La parte de objetivos me parece que no han de haber ahondado o cambiaron. No, porque, o sea, lo único que hay que cambiar era por lo del nombre. Ya no es con toda la estación, sino solo con el convello. Ya, chévere, ya nada más. Listo, entonces eso sería todo. Tú ya estás listo, ya hiciste los cambios con tu tutor, ya está todo, ¿no? Faltan las preguntas de investigación. Pero él va a hacer proyecto técnico. Ah, ¿tú haces proyecto técnico? Ajá. Ya. Listo. Ya. Ok, acá vamos. Listo. Una vez que ya le acomodo todo, le vuelvo a reenviar a usted. Sí, una vez que ya esté todo, ya me envían a mí, ¿no? Ya terminado, por eso ponen, ya en el documento le ponen el nombre del archivo, le llaman final diseño TT1-Tenorio-Gustavo Kaiser. Y eso me envía. Y yo entendería que ya está terminado. Entonces yo reviso. Y veo, o sea, así, ¿no? Todo lo que esté en orden. Los puntos, los nombres, los de primer nivel, los de segundo nivel. En marco teórico, no. Me parece que el marco teórico es el punto 6 en la plantilla. El 6, ¿verdad? Ahí debería ir. ¿Qué debería ir? Eso
teórico, marco 5, marco 6, metodología y actividades 9, presupuesto.